En el que ha sido el pronunciamiento más fuerte de la ONU frente a la situación de Venezuela, desde Nueva York y Ginebra, el organismo denunció lo que describió como uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas. Inequívocamente condenamos la violencia de todos los sectores en Venezuela. Estamos particularmente preocupados por los reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades como respuesta a las protestas. Así que reiteramos el llamado del alto comisionado al gobierno para que garantice que la gente no sea penalizada por ejercer sus derechos a la protesta pacífica y libre expresión. El gobierno venezolano presentó a la opinión pública este viernes las que califica como evidencias de que los campamentos estudiantiles no son pacíficos. Hay armas, hay municiones, hay bombas lacrimonas de diferentes tipos. No se trata de una protesta espontánea. Pero, además de la detención masiva, una nueva víctima mortal, esta vez el funcionario judicial Jorge Molina Tobar, se registró en el municipio Chacao. Fue asesinado por este guarimbero con un tiro en el cuello. Por su parte, miembros del movimiento estudiantil rechazaron las detenciones de 243 jóvenes durante asamblea extraordinaria realizada en la Universidad Central de Venezuela. Ya a las 9 de la mañana había un show mediático de parte del ministro Rodríguez Torres, donde denunciaba que habían armas, drogas y demás. Para nosotros, más allá de un allanamiento, esto fue una toma militar de las plazas de la ciudad de Caracas, que lo que estaban haciendo era llevar una protesta pacífica a todo el pueblo venezolano. La situación de Leopoldo López no es menos crítica y su padre, en entrevista con La Voz de América, aseguró que el gobierno nacional le tiene miedo a Leopoldo al no permitir su liberación. Le tienen miedo a que él sea la llama que despierta en los venezolanos la necesidad de volver otra vez a exigir lo que todos queremos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.